respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. He answered, Do you not know what these are? No, my lord, I replied. So he said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Lo más curioso de este pasaje es que Dios se presenta como Jehová de los ejércitos. The most curious thing about this passage is that God presents himself as Jehovah of the Almighty God. Es decir, yo soy el que gobierna y tiene el poder de los ejércitos. In other words, I'm the one who governs and has the power over the armies. Yo opero bajo el poder y el dominio de ejércitos celestiales, dice Dios. I operate over all those dominions, celestial dominions. Pero le dice a Zorobabel, no vas a vencer con los ejércitos ni con la fuerza, es con mi espíritu. And he tells Zerubbabel that it's not with might or with power, but by my spirit. Con eso está poniendo Dios una diferencia entre vencer con lo que Dios tiene a vencer con Dios. That is the difference God is putting with what you can conquer with your what you have than conquering with God. Una cosa es vencer con los ejércitos de Dios y otra cosa es vencer con el espíritu de Dios. One thing is to conquer with the army or the power of God, another thing is to conquer with the spirit of God. El llamado de Jesús para nosotros en nuestro servicio es para que vivamos una vida de victoria constante. The calling that Christ gives us in our service is to live a constant life in victory. Habla directamente con la frase, o lo describe con la frase, ser más que vencedores. We describe it with that phrase that says being more than conquerors. Diga conmigo, más que vencedor. Say with me, no diga, more than yo soy más que vencedor. Say, I'm more than a conqueror. Bueno, pero ¿qué es ser más que vencedor? But what does that mean to be more than a conqueror? Vencer es superar la dificultad y alcanzar lo que uno quiere lograr. To conquer is to overcome what you're facing and to reach that victory. Pero Dios dice que es ser más que vencedor. But God says to be more than a conqueror. Es decir, alguien puede vencer y Dios dice, yo tengo algo que es más que la victoria. It's you're able to conquer, but God says I have more than that victory. ¿Qué es eso de ser más que vencedor? What is that to be more than a conqueror? Es vencer, pero manteniendo las reglas y principios que Dios determina para sus hijos. It's to conquer, but maintaining those rules and principles that God has for us as His children. No es solo obtener la victoria, sino venciendo, mantener la gallardía de haber peleado con las armas de Dios. It's not just to have that victory, but to be able to maintain that victory through what God has given you. Cuando uno se desenfoca de esta verdad espiritual, and when you lose focus in that spiritual truth, corremos el peligro de enfocarnos más en la victoria que en el Dios que nos mandó a pelear. We end up losing focus and we look more on the victory than on the God who helped us conquer. Todos queremos vencer. We all want to conquer. Y si no entendemos este principio, podríamos buscar la victoria y olvidarnos de Dios. And if we all try to find this principle, we end up seeking more the victory and forgetting about God. Ser más que vencedor es lograr lo que Dios desea lograr. To be more than conqueror is to accomplish what God wants to accomplish. Pero además es lograrlo de la forma como Dios desea lograrlo. But it's to accomplish it in the way that God wants to accomplish. Y la única forma de obtener una victoria en la cual Dios se sienta complacido es cuando se hace a través de su espíritu. And the only way to maintain that victory and where God is happy is to maintain yourself in that victory with Him. Si no entendemos esto dentro de nuestra vida cristiana y nuestro liderazgo, if we don't understand this in our Christian life, in our leadership, podemos caer en el abismo de todo se vale con tal de lograr lo que queremos. We can fall into that abyss that everything is valuable as long as we able to reach those goals that we want. En la famosa frase de Maquiavelo, que el fin justifica los medios. There's a phrase that says that the end justifies the mediums. ¿Qué tal que por querer salvar a mi familia todo se valga? What if that trying to save my family, everyone dies? Suena bien. Suena bien. It sounds good. ¿Qué tal por obtener o por abrir una iglesia todo se valga? Suena bien. Or what if trying to open up a church, everything else is suffers? Pero no es el formato que Dios espera. But that's not the format God is expecting. Dios está enfocado no solo en obtener los objetivos, sino en hacerlo como Él quiere que se haga. God is not just waiting to receive those to obtain the objectives, but to receive it and be done how He asks.
Podríamos nosotros entonces estar haciendo la voluntad de Dios, pero no haciéndolo con las armas que Dios espera que lo hagamos. We can be doing the will of God, but not with the forces or armies that he wishes us to use. No es con armas de destrucción como Dios espera que actuemos. It's not with arms of destruction that God wants us to act. No se trata de legalizar la destrucción de otros para yo construir lo que Dios me diga que debo construir. It's not destroying others so I can construct what God wants me to construct. Tampoco es con estrategias de dominio. Or it's neither with dominion strategies. No se trata de esclavizar a otros al hombre de Dios para que se haga lo que Dios dijo que se debe hacer. It's not about making other slaves to the man of God too, so that they can obtain what they want. Tampoco es con disciplinas humanas. Or neither is it with human discipline. No se trata de adiestrar a la gente hasta que hagan lo que el líder quiere que se haga. It's not about directing the people to do what the leader wants them to do. Porque en esas disciplinas humanas ellos pueden apartarse de Dios por seguir al hombre de Dios. Because in those human disciplines they can lose their way from following God just to follow man. No es con una autoridad controladora como Dios quiere que hagamos su obra. It's not with a human controlling way. It's not that way that God wants us to work. No se trata de controlar a los hijos de Dios para que hagan lo que Dios quiere. Se trata de entregarlos en las manos de Dios para que Dios los controle. It's not about controlling the children of God so that we can bring them to God. Tampoco se puede hacer la obra de Dios con una personalidad impactante. Or doing the work of God with an impacting personality. No podemos negar que la obra del Espíritu Santo coge a un hombre, a una mujer y los transforma hasta impactar vidas con ellos. We can't deny that the Holy Spirit uses a man or woman and transforms them to be that example for others. Pero Dios nunca estará contento hasta que los hombres que están al pie de esos hombres formados por Dios puedan ver a Jesús antes que al hombre que les está ministrando. But God wants us to God wants to use the people and form them until they see that the one that's in them is the one being directed by Jesus. Tampoco puede hacerse la obra de Dios ni lograrse la victoria con la fuerza del hombre. We can't even do the work of God or his victory with man's strength. Dios necesita y precisa de los hombres para hacer su obra. God does need a man to do his work. Pero Dios nunca pondrá carne por brazo, es decir, la fuerza de Dios jamás estará cimentada en un ser humano. So the strength of God's strength will always be in a human being. Entonces queda la pregunta, bueno, pastor, usted está diciendo que con nada de eso se puede hacer, entonces ¿con qué lo hacemos? So what are you saying, Pastor? Then we can't do nothing, so what do we do? La única forma de vencer lícitamente lo que Dios te mandó a hacer es por la obra del Espíritu Santo. The only way to conquer things for what God has sent you to do is through the work of the Holy Spirit. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. Levanta tu manito hacia el cielo, levanta tu mano. Lift your hand. Esto es algo que lo hemos escuchado, pero yo necesito que usted lo deje grabado en su corazón, porque si no, no vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. This is something you've heard, but I want you to put it in your heart, because then we won't be able to do what God wants us to do. Y si logramos hacerlo de otra forma, lo mismo que construyamos nos va a destruir nuestros hijos. And if we do it in a different way, then what we build is going to be destroyed. Es por eso que necesitamos levantar las manos. That's why we need to lift our hands. Y poder decirle a nuestro ser interior. And say to our inner being. No es con fuerza. Not by might. No es con ciencia. Not by power. Es con tu espíritu. But by your spirit. Levanta tu mano, dile Espíritu Santo. Lift your hand and say, Holy Spirit. Solo tú me puedes ayudar. Only you can help me. Solo tú me puedes guiar a la victoria. Only you can guide me to victory. Solo tú me puedes dar lo que Dios ha planeado para mi vida. Only you can give me what God has planned for my life. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Precisamos del Espíritu Santo. We need of the Holy Spirit. Necesitamos salir de la idea cristiana religiosa que el Espíritu Santo es el que hace la bulla en el culto. We have to come out of that religious Christian idea that the Holy Spirit is the only one that makes noise. Necesitamos ver al Espíritu Santo ordenando nuestra vida. We need to see the Holy Spirit ordering our lives. Cuando digo ordenando, no es poniendo tu orden al estilo de él, sino desordenando lo tuyo para ordenarlo de él. It's about disordering what's in you so he can order what's of him in you. Y es por eso que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para poder hacer la obra a través de nosotros. That is why the Holy Spirit works in us so he can work in and through us. Segunda carta a los Corintios 10, versículos 3 al 5.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corinthians 10:3, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Dios siempre tiene planes en la tierra. God always has plans on earth. Nunca Dios dice, no, no voy a hacer nada. Él siempre está planeando algo. God never says, no, I'm not going to do anything. He's always planning something. Y lo que Dios planea siempre equivale al reino, a establecer salvación, a traer paz, a traer alivio al sufrimiento del ser humano. And what he plans is always equivalent to the kingdom, of always bringing peace, of always bringing something to his people. Es fácil entender que Dios quiere hacer algo por el hombre. It's very easy to understand that God wants to do something for man. Pero esa solución comienza a ser real cuando tú y yo entendemos que los instrumentos para eso somos nosotros. But that solution becomes real when we understand that we are the instruments for that. Tú y yo somos los instrumentos que el Espíritu Santo quiere usar en este tiempo para establecer el reino de los cielos. You and I are the instruments that the Holy Spirit wants to use to establish the kingdom in these times. Y para ser usados en los propósitos del Espíritu Santo, necesitamos ser sanados. To be used for those purposes of the Holy Spirit, we need to be healed. Necesitamos ser restaurados, corregidos y equipados por el Espíritu Santo. We need to be restored, corrected, and equipped by the Holy Spirit. Dios nos ha escogido y nos prepara. God has chosen us and he prepares us. Y después de que nos convence que somos el instrumento y que estamos listos, and after he convinces us that we are the instruments and we are ready, nos dice la frase, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. He said, gives us that phrase, not by might, not by power, but by my spirit. Porque en el momento en que Dios comienza a cambiarnos, no solamente creemos que somos los instrumentos. The moment God starts changing us, not only we believe we are the instruments, sino que queremos convertirnos en los directores de la obra que Dios va a hacer. But we want to direct make ourselves the directors of what God wants to do. Cuanto más nos prepara Dios, más debemos entender que no es con fuerza, ni con ciencia, es con su espíritu. When God wants to prepare us, we have to understand that it's not by might or by signs or by our own power. En la preparación del Espíritu Santo con nosotros, él nos da fuerzas sobrenaturales. In that preparation with the Holy Spirit, he gives us supernatural powers. Nos da armas y nos convierte en verdaderos ejércitos ambulantes por la tierra. He gives us the tools and he makes us powerful here on earth. Pero una vez que estamos equipados, nos mira y nos dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Once we are equipped, he looks at us and he says, not by might, not by power, but by my spirit. Nuestra gran tentación como líderes es confundir nuestro papel como instrumentos de Dios y cambiarlo por nuestros instintos de protagonismo humano. That mistake as leaders that we make is we think that it's with our own strength and we try to make everything our way. Nuestros instintos carnales son los de gobernar y mandar. Our own carnal instincts are to govern it. Y somos capaces de imponer nuestro criterio aunque no tengamos nada de Dios. We're even able to put in our own criteria even if we have nothing from God. Más peligroso es cuando tenemos algo de Dios, entonces ahora sí la carne se vuelve más dominante. It's more dangerous when we do have God and then the flesh becomes more dominant. Estos servicios que preparamos de impartición para una vez al mes, these services that we prepare once a month of impartation, los hacemos pensando en que todos los cristianos somos líderes. We do them knowing that every Christian is a leader. Tú eres un líder de Dios y Dios va a usarte poderosamente. You are a leader of God and God's going to use you powerfully. Para eso Dios te va a preparar, te va a corregir y te va a equipar. For that God's going to prepare you, he's going to correct you and he's going to equip you. Pero Dios no quiere que tú pongas los ojos en el equipamiento y en los cambios que hace en ti, sino en el espíritu de él. But God doesn't want you just to look at the things that he equips you in and how what he gives you, but to put your eyes on his spirit. De ahí que el primer objetivo no es vencer. The first objective is not just to conquer. El primer objetivo es mantenernos bajo la dirección exacta del Espíritu Santo. It's to maintain ourselves under the direction of the Holy Spirit. Si logramos vencer con cualquier otra forma que no sea el gobierno del Espíritu Santo, if we conquer with any other form which is other than the Holy Spirit, lo que tú y el mundo llaman una victoria, Dios lo llama una derrota. What you and the world call a victory, God calls a defeat.
es una derrota porque el encargado de hacer la obra ha sido suplantado por la herramienta que Dios escogió. It's called a defeat because the one who would put it in you ha sido suplantado, cambiado. Has been it's become a defeat because the one that put it in you, he's been put under you. Okay. Así que tú eres la herramienta. That is why you are the el que diriges él. And he's the one who dígalo conmigo, yo soy la herramienta. Say, I'm the instrument. El que diriges él. He's the one who directs. Dígalo, no es con fuerza. Say, no es con ejército. Power, not by es con might, su espíritu. But by his spirit. Ahora, cuando dices con su espíritu, ¿a qué se refiere? Now, when he says if it's with his spirit, what does he mean? Entonces nuestra mente religiosa empieza a pensar que se trata de una manifestación del Espíritu Santo en el culto. Our religious mind starts to think it's some religious or spiritual manifestation in service. O de tomar una actitud hasta física de estar impactados por el Espíritu Santo. Or to take a physical change, thinking that we're being ¿cómo es? ¿Cómo by es? The spirit. Entonces es como mirar así y andar como todo en el Espíritu, aleluya. So we think, oh, it's sort of looking at people this way or walking this way. No es a eso a lo que se refiere. And it's not what it's referring to. Está hablando de armas espirituales con las que el Espíritu Santo puede codificar la victoria para tu vida y para la mía. It's talking about spiritual forces or tools that he gives us with, that he gives us strength to conquer. Se trata de enfrentar los retos que tú tienes día a día bajo la fuerza del Espíritu Santo. It's about being able to fight everything that you to overcome everything with the power of the Holy Spirit. Se trata de negarse a tu propia fuerza que tienes ya aún de Dios para dejar que sea el Espíritu Santo quien actúe según la fuerza del cielo. It's about letting go of any strength that you have, even strength from God, so that the Holy Spirit can act through you. Existen muchas formas de operar el Espíritu Santo. Many forms exist for the Holy Spirit to operate. Yo he sacado algunas, no son siete, no se preocupen, he sacado algunas que nos van a servir para identificar cómo actúa el Espíritu en el trabajo de tu victoria. I have some, they're not seven, just a few, just to show us how the Holy Spirit can operate through us. ¿Cuántos quieren conocer cómo actúa el Espíritu Santo para darnos la victoria? How many of you want to know how this Holy Spirit acts through us? Okay, vamos entonces a mirar la forma como el Espíritu te da la victoria en todos tus retos. Let's look at the way the Holy Spirit will give you victory in everything that you do. No es con ejército. Not with no es con fuerza. Not with power, not with es con mi espíritu, dice Dios. It's with my spirit, says the Lord. La primera fuerza que el Espíritu Santo desata en ti la llamaremos el Espíritu de Santidad. The first strength that the Holy Spirit lets loose in you is the Spirit of Holiness. Uno de los nombres que recibe el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. The first name that the Holy Spirit receives is the name Holy. El Espíritu de Dios no es santo por conducta, sino que es santo por esencia. The Holy Spirit isn't holy by conduct but by essence. Es decir, el Espíritu Santo no se comporta como un santo, él es santo en todo lo que hace y es. In other words, he doesn't act like he's holy, he is, that's how he is. La primera arma que Dios nos da para enfrentar los retos espirituales es una vida de santidad. And that first tool that he gives us to live through is to live a holy life. Cada que tú te dejas llevar por el Espíritu Santo a ser recto en lo que haces, empiezas a ganar fuerza espiritual en ciertas áreas de tu vida. Every time you let the Holy Spirit guide you to that strength, he is the one who will guide you to be able to conquer. Romanos capítulo 1 versículos 3 al 4. Romanos 1 versículos 3 al 4. Romans 1 verse 4 3 to 4. Dice así: acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de qué? Según el espíritu de qué? Ahí está en inglés. Según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Regarding his son who as to his earthly life was a descendant of David and who through the spirit of holiness was appointed the son of God in the power by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Noten que Jesús fue declarado hijo de Dios por el espíritu de santidad que había en él. Notice that the Son of God was declared, he was declared the Son of God by the Spirit. Ese espíritu de santidad brilló en la resurrección de entre los muertos. That spirit of holiness was bright through the resurrection of death. Tú puedes estar librando todo tipo de batallas circunstanciales. You can be going through every circumstantial battle. Pero no puedes olvidar que el Espíritu de Santidad es el que te va a dar la victoria. But you can't forget that that Spirit of Holiness is the one that will give you victory.
¿Qué quiero decir yo con el espíritu de santidad? What do I want to say with the spirit of holiness? Es que tu actitud de sujetarte a Dios es lo que te va a hacer un vencedor en muchas luchas de la vida. Is that your attitude of subjecting to God is what will give you victory in all of your battles in life. Si tú tienes que traicionar los principios de Dios, has comenzado a caer en el abismo de la derrota. If you have to betray the principles of God, then you have been falling through that cliff. Pastor, pero si hago lo que Dios dice, voy a perder. But pastor, if I do what God tells me, then I'm going to lose. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Santidad, se ocupará de resucitar lo que en ti está muerto. The Holy Spirit will be the one to bring back to life what is dead in you. Necesitamos entender que una de las fuerzas más grandes que tenemos es nuestra vida de santidad. We have to understand that one of the greatest strengths in our lives is our life of holiness. A un hombre, a una mujer que se mantiene en la santidad de Dios, el diablo y los hombres no lo pueden dañar. Dios lo protege. A man or a woman who lives in that holiness, neither the devil or man can destroy them. Pero es cuando decidimos dar un pasito fuera de la santidad, cuando se abren las puertas por donde el diablo puede acabarnos. But it's there where we decide to take a step away from that holiness is where the enemy will try to destroy us. Segunda a los Corintios 3:3. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Cuando tú estás enfrentando algún tipo de lucha, when you are confronting any type of battle, más allá de lo que tú creas que es tu victoria, over than what, you think is your victory, tú eres una carta que Dios ha expedido y la ha firmado. You are a letter that God has written and signed. No se está jugando tu nombre y tu posición, se está jugando el nombre de Dios. It's not playing with your name and your position, but with God. Es por eso que Dios requiere que tú tengas la ley de Dios escrita en tu corazón. That's why God requires you to maintain His law written in your heart. Es decir, Dios no está esperando que tú seas fiel cuando te convenga, sino en toda circunstancia. God doesn't want you to be faithful only when it's convenient for you, but in every circumstance. La primera fuerza que tenemos para vencer por el Espíritu Santo es la fuerza de la santidad. The first strength that we have through the Holy Spirit is that strength of holiness. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean más que vencedores? How many of you want your children to be more than conquerors? Encamínalos en la senda de la santidad o si no van a sufrir todo el tiempo de su vida. That's why you have to take them through that passage of holiness or they will suffer. Levante la mano todo aquel que ha sufrido por haber hecho algo indebido delante de Dios. Lift your hand up if you have suffered anything you've done going against God. Produce mucho sufrimiento, ¿cierto? Cuando nos equivocamos. It does produce a lot of suffering. Dios se queda como con las manos cruzadas esperando que uno haga. God is there with his arms crossed waiting for you to do something. Resultado. And the result? Lágrimas, dolor. Tears and pain. Angustia. Anguish. Y Dios nos espera en la otra esquina. And God's waiting for us at the corner. Aquí lo espero para recoger lo que quede de usted con su libertad. I'm here to pick up whatever's left of you. Pero cuando decides mantenerte en santidad, but when you decide to maintain yourself in that holiness, Dios va a pelear por ti. God will fight for you. El cielo se encargará de sacarte en limpio por encima de toda circunstancia. God will be, the heavens will be in charge of taking you over all of everything of your circumstances. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? How many of you want to be more than conquerors? Dígale que está a su lado, camina en santidad. Say to one next to you, walk in holiness. Dígale, no es con fuerza. Say it's not by might, no es con ejército, not by our power, es con el Espíritu de Santidad, but by the Spirit of Holiness. La segunda fuerza espiritual que trae el Espíritu Santo a nuestra vida, the second spiritual strength that the Holy Spirit brings to our lives, que es más grande que todo ejército y toda fuerza humana, that is greater than any army and any human strength, es el Espíritu del amor, is the Spirit of love. Cuando una persona ama, está cargada del poder de Dios. When someone loves, they are heavy with the power of God. Una persona enamorada puede ser burlada y hasta golpeada por otros. Someone who is in love can be probably hurt or hurt by someone else. Pero una persona cargada de amor al final termina venciendo. But someone who is carried with the love of God will always finish winning. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Love never stops being. It suffers anything, but it never stops being. Cuando tú decides amar, estás entrando en un poder de dimensión que nada te lo puede detener. And
when you decide to love, you're going into a dimension that no one can withstand it. La razón por la que Dios vence al mal es por el amor que él tiene en nosotros. The reason why God conquers the evil is because of the love that he has in us. El pecado que conduce a la muerte puede ser violentado a través del amor de Dios. Imagínese. Even the death that can, the sin that can conduce you to death can be shaken by the love. Diga al que está a su lado, ama y tendrás un gran poder. Say to one next you love and you will have great ¿Cuántos power. ¿Cuántos quieren levantar la manito así decirle Espíritu Santo? How many of you lift your hand and say Holy Spirit? Dame espíritu de amor. Give me a spirit of love. Dile, dame espíritu de amor. Say, give me a spirit of love. Me gusta esa frase, espíritu de amor. I like that phrase, spirit of love. No estoy hablando del sentimiento del amor, sino un amor que sale del Espíritu. I'm not talking about a feeling of love, but a love that comes from the Holy Spirit. Un amor que supera la razón y las sensaciones. A love that overcomes the sensations and reasoning. Un amor que solo está porque Dios está en mí. A love that's only there because God is in me. Romanos 5:5. Romans 5, chapter 5, verse 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Alguna vez yo enseñaba que el amor es una debilidad del alma. Once I taught that the love is the weakness of a human being. En Dios es la más hermosa de las debilidades. En Dios el amor es la más hermosa de las debilidades. In God is the most beautiful things in our weaknesses. Dios se hace débil por el amor que nos tiene. God makes himself weak for the love that he has for us. Un Dios que no tolera el pecado es capaz de esperar a un ser humano por amor. A God that doesn't tolerate sin, he's able because of his love to wait for someone. Ese mismo amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones. And that same love that has been poured into our hearts. ¿Pero quién lo derramó? But who put it in our hearts? La demostración del amor está en la muerte de Cristo. That show of love is in the death of Christ. ¿Pero quién trajo ese amor a mi corazón? But who brought that love into my heart? Según la palabra, el Espíritu Santo. According to the word, the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo el que me permite vivir ese amor de Dios. It's the Holy Spirit that allows me to live that love of God. Romanos 12, 20 y 21. Romans 12, 20 and 21. ¿Cuántos quieren aprender a usar el amor como una gran arma de victoria? How many of you want to learn to use the y los love demás, like van a grenade of machete, victory? Okay, okay. ¿Con qué van a piedra? ¿Qué van a hacer? Levanten la mano los que quieren vencer con amor. Lift your hand if you want to conquer with love. Aquí no lo explica cómo la palabra. And here it is explained. Romanos 12, 20 y 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, cósele los labios para que no coma. Ah, no. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Hay películas que son románticas. There are some movies that are romantic. Y hay películas que son de acción. And there are movies that are action. ¿A cuánto le gusta el cine romántico? How many of you like romantic movies? ¿Y a cuánto le gusta el cine de acción? And how many of you like action movies? Pues aquí el Espíritu Santo nos está enseñando que la acción espiritual es el romance, es decir, una persona que está enamorado actúa. Here the Holy Spirit is teaching that someone who's in love, they act. Yo amo, yo tengo mucho amor de Dios. I have lots of love of God. ¿Cómo sé si lo tienes? Like ¿cómo sé si lo tienes? How do you know you have it? No te enfoques en tus amigos, sino en tus enemigos. Don't focus yourself on your friends, but focus on your enemies. Tu forma de actuar con tus amigos habla de tu amor humano. Your way of acting with your friends shows of your human love. Pero tu forma de actuar con tus enemigos demuestra cuánto amor hay del Espíritu en ti. But your way of acting with your enemies shows how much love of the Spirit is in you. Es por eso que necesitamos comenzar a actuar en ese amor de Dios. That's why we need to begin to act in that love of God. Tú no sabes cuántos enemigos tuyos pueden ser vencidos por una actitud de amor tuya. You don't know how many of your enemies can be conquered with just one act of love from you. Nos pasó algo hace unos días con mi esposa. A few days ago something happened to my wife. Una persona no nos hacía muy buena cara. Someone didn't really look at us. Nos hacía como nice. Como el quite y como su cosa maluca. Uno nota cuando la gente habla de uno y you know when someone's talking about you, they try to avoid you. Y el Espíritu Santo, estábamos los dos, y nos dijo, tomen una ofrenda y llévenla.
the Holy Spirit spoke to both of us and said, take this offering and give it to them. Cuando fui a buscar a esa persona para darle la ofrenda, and when I went to find that person to give him that, the offering, cuando me lo encontré cara a cara, me hizo como la carita, como la actitud de pelea con hipocresía religiosa. Así. When I saw the person face to face, they looked at me with some attitude like hypocrisy or wanting to fight. Quiero decirte algo. And I said, I want to say something to you. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? And he's like, what? Recibe esta ofrenda. Receive this offering from God. And right away you see he's like deflated. Te amo. Pero mire cómo suena de lindo te amo cuando hicimos alguna obra de amor. And I said to him, I love you. So it shows the difference when we say I love you when you do an act of power. Yo estoy seguro que acciones como esas van a ganar el corazón de mucha gente que no nos tolera. And I'm sure that if you act that same way, you'll be able to get to the hearts of those who can't, who you might not be able to tolerate, or they can't tolerate. Nos toca lidiar con gente que tiene corazón malo. ¿A cuánto les toca lidiar con gente que tiene corazón malo? We have to deal with people who have a bad heart. ¿Qué hacemos nosotros? So what do we do? Ponemos cara de más malo que ellos para ganarles. We put on a more fierce face than them to win over them. No es con fuerza. Not by no es con ejército, might, not by power, es con mi espíritu. But by my spirit. ¿Cuál espíritu necesita alguien que demuestra no amarme? What spirit should, attitude should we show them to those who don't love necesita us? El espíritu de amor que él no entiende para que pueda conocerlo. We, they need that spirit of love so they can understand. Dígale al que está a su lado, dígale ama para que pueda vencer. Say to one next to you, love so you can conquer. La primera fuerza del Espíritu Santo, ¿cuál es? What's the first la santidad. The la segunda. Holiness. La fuerza del amor. Ahí está uno para una telenovela tuya. La fuerza del amor. Okay. Tercera forma de operar el Espíritu que es mayor a cualquier ejército y a cualquier fuerza. And the third form to work in the Holy Spirit. Éxodo 31, versículos 2 al 5. Exodus chapter 31, 2 to 5. Vamos a leerlo versículo por versículo. We're going to read it verse by verse. Mira. Yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ya viene, viene en camino. Está que baja. Por ahí viene. Okay, aquí lo tengo. Ya lo tienes. See, I have chosen Bezaleel, son of Uri, and son of Ur. Okay. La culpable no está en la allá, sino que este mensaje por cuestiones del viaje no lo pude mandar allá, así que ella está tratando de hacerlo rápido. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. And I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. To make artistic designs for work in gold, silver, and bronze. Y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar toda clase de labor. To cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of crafts. Aquí vemos cómo el Espíritu de Dios puede capacitar a alguien para obras especiales. Here we can see how the Holy Spirit can equip someone to do wonderful works. La tercera herramienta que el Espíritu puede manifestar en ti es un espíritu de sabiduría, de inteligencia y de ciencia. The third work of the Holy Spirit that he can put in you is of knowledge, intelligence, and science. Right. El Espíritu Santo nos puede dar capacidades sobrenaturales que tú y yo no tenemos. The Holy Spirit can give us supernatural powers, capacities that you and I don't have or understand. Nos puede dar habilidades que tú y yo nunca hemos trabajado. He can even give us abilities that you and I have never worked. Noten, por ejemplo, a Jesús en la barca de unos pescadores. For example, like Jesus in the boat of the fishermen. Jesús, un carpintero, y ellos expertos en el arte del mar. Jesus, a carpenter, and they experts in the sea. Pero los pescadores no tenían cómo pescar. No había pescado ese día. But that day the fishermen didn't catch any fish. Y el carpintero les dijo dónde podían echar la red y tuviera una gran pesca. And the carpenter was able to tell them where to throw their nets, and they were able to. ¿Cómo hizo eso Jesús? So how did Jesus do that? Porque no es con ejército ni es con fuerza, es con su espíritu. Because not by power, not by might, but by his spirit. Ahora, yo no creo que el Espíritu Santo le dijera a Jesús, vea, allá están los pescaditos, tírela para ese lado. I don't think the Holy Spirit told Jesus, oh, the little fish are there, just throw the net there. Yo creo algo más grande y poderoso. I think it's something greater and powerful. Es que mientras Jesús predicaba, le dio la orden, todos los pescados se me vienen para este lado, hágame el favor. That while Jesus was preaching, he gave an order to all the fish to go to this side of the boat.
Porque cuando tú entras en el espíritu de sabiduría, de conocimiento y de ciencia divina, la naturaleza se tiene que sujetar a ese espíritu. Because when you go into that spirit of knowledge, intelligence and science, the natural has to be subject to that. ¿Por qué se tiene que sujetar la naturaleza? Porque se fue el espíritu que la creó y le dio órdenes. So why does the natural have to subject to it? Because it was the spirit that created it and gave it orders. Necesitamos ser cristianos cargados de ese espíritu de sabiduría. We need to be those Christians carried with that spirit of knowledge. Queremos sabiduría tal vez para aconsejar en la iglesia. Bueno, eso es necesario, pero no es eso a lo que se refiere aquí. We might want that knowledge so we can give counseling at church, but that's not exactly what he wants. ¿Qué tal una persona cargada del espíritu de sabiduría como Jesús en medio de una barca? What if someone who like with Jesus with that knowledge, that tremendous knowledge? Eso es como si a ti te dieran ese mismo espíritu para ir a la compañía donde tú trabajas. It's like if they give you that same spirit to go to the company wherever you work. Imagínate tú haciendo lo que haces para ganarte el dinero bajo el espíritu de sabiduría, de inteligencia y de ciencia divina. Imagine you doing your job but with that spirit of intelligence, of science and knowledge. Hay muchas de tus batallas que las piensas ganar con tu capacidad humana, y tu capacidad humana no alcanza la capacidad humana de otras personas. And many of your battles you try to win them over with your own human knowledge. ¿Le ha pasado que usted trata y usted ve que hay gente que definitivamente la hace mejor que usted? ¿Ha visto? Has it ever happened to you? You see people who do something much better than you? Y entonces lo que uno trata de hacer en la carne es cómo lo supero, cómo le demuestro que también puedo. So in the flesh you try to say, oh, okay, how can I overcome, beat them, be better than them. Y entonces tratas al menos de impresionar, ya que no tienes el poder de impresionar. So you try, since you don't have the power, you try to give a good impression. Mientras Dios te dice calladito, no es con ejército ni es con fuerza, es con mi espíritu. While God says to you quietly, it's not by might, not by power, but by my spirit. Si simplemente me preguntaras cómo harías, yo traería los pescados al lugar que tú determines. If you only would just ask me what to do, I would bring the fish to the place where you need. Qué lindo poder uno trabajar en una compañía bajo el impulso del Espíritu Santo. That's wonderful to be able to work in a company with the impulse of the Holy Spirit. Uno trabajando con un martillo lleno del Espíritu Santo tiene que hacer una obra mucho más grande que la que la hace un hombre que sepa manejar ese martillo. Even someone just who works with a hammer but filled with the Holy Spirit must do something marvelous than a regular person with a hammer. Sentarse uno a comerse un almuerzo en la casa cuando la esposa ha estado trabajando bajo el Espíritu de sabiduría debe saber muy rico, ¿no? Or even with the wife. The wife cooking and under the power of the Holy Spirit making that dinner must be marvelous. Necesitamos creer en esta verdad y en este armamento espiritual. We need to believe in this truth and this spiritual strength. Nosotros siempre esperamos que Dios haga algo mágico para darnos la victoria. We're always waiting for God to do something magical to give us the victory. Pero qué tal que Dios en vez de hacer un milagro instantáneo te esté puliendo para depositarte un espíritu de sabiduría y de inteligencia más allá de tu capacidad. But what if we're just instead of just waiting for God to do something miraculous, he's working with us slowly sculpting us. ¿Qué tal que lo que tú consideras un olvido de Dios para tu vida sea simplemente la escuela que te esté generando un espíritu de conocimiento sobrenatural? What if the moment that you think God has forgotten you is actually a school where God's preparing you for something great? Dios quiere darnos ese espíritu de sabiduría, de inteligencia y de ciencia. And God wants to give us that spirit of knowledge, of intelligence and science. Y lo quiere para su obra. And he wants it for his works. Pero la obra de Dios eres tú. And that work of God is you. Dios necesita que tú te muevas bajo ese espíritu. God needs for you to move under that spirit. Dios necesita que tú mañana te levantes a trabajar bajo la influencia de ese espíritu. God needs for you to wake up tomorrow to go to work under that influence of the Spirit. Hasta que tus jefes y tus compañeros puedan decirte, tú tienes algo diferente a los demás. Until your coworkers and even your boss tells you, wow, you have something different. Y no te ha visto orando. And they haven't seen you praying. Ni te ha visto decir gloria a Dios. Or seen you say glory to God. Solamente que ha visto el resultado de tu trabajo tiene unos niveles más altos que el de todos los demás. Only they've seen the results of the works of the Holy Spirit. Es el poder del Espíritu de sabiduría que cae sobre los hijos de Dios. And it's that power of the Holy Spirit that fall over the children of God. Y yo quiero retarte a ti. And I want to challenge you. Para que tú al levantarte mañana, so that when you wake up tomorrow, tomes esa disposición. You take that position. Voy a ir a hacer lo que siempre hago. I'm going to do what I always do. Pero dile no con fuerza. But say not with might. No con ejército. Not by power.
Dame de tu espíritu de sabiduría. Give me your spirit of knowledge. ¿Qué tal que tú aprendas a hacer lo que siempre has hecho de una forma más técnica y hasta más sencilla? What if you learn to do something you've always known but in another technical way? Lo que te da la experiencia en una labor te la puede dar el Espíritu Santo en un tiempo de cercanía con Él. What you might learn through experience of working, the Holy Spirit can give it to you in an instant. ¿Estamos enchufados? Are we connected? Estamos hablando de que no es con ejército ni es con fuerza. We're talking about it's not by might, not ¿con by qué es? Power. But ¿con qué es? With what? Con el Espíritu Santo. With the Holy Hemos Spirit. Visto que el Espíritu Santo actúa primero que todo con santidad. We've seen that the Holy Spirit works first with holiness. La segunda fuerza es el poder del amor. The second strength of the Holy Spirit is love. Lo tercero es un espíritu de conocimiento sobrenatural. The third is a spirit of supernatural knowledge. El cuarto es el espíritu de verdad. And the fourth is the spirit of truth. Caminar y actuar diariamente bajo la influencia del espíritu de verdad. To walk every day daily under the influence of the Holy Spirit. Vamos a mirar Juan 14, 16 al 18. Let's look at John chapter 14, 16 to 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be with you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Escúchame, ¿qué es el Espíritu de verdad? What is the Spirit of truth? El Espíritu de verdad es tener dentro de nosotros el conocimiento de la voluntad de Dios. Spirit of truth is having the knowledge of God in us. Es salir a enfrentar los retos de la vida sabiendo lo que Dios quiere. Is be able to confront the challenges of life knowing what God has for us. Esa es la razón por la que ayunamos y buscamos de Dios. Queremos encontrar la voluntad de Dios. That is the reason why we fast and we pray, so because we want to find God's will for us. ¿Cuántos errores nos hubiéramos evitado en la vida si antes de hacer algo hubiéramos encontrado la voluntad de Dios? How many of things we could have avoided, mistakes we could have avoided, if we first had to seek the will of God? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo recibe esa capacidad para saber lo que Dios quiere hacer. When someone is filled with the Holy Spirit, they receive that capacity of what God wants to do in them. Tú podrías actuar en tu fuerza y con tu ejército sobre cosas que Dios no está interesado que tú hagas. You can act with your own strength and might over things that God doesn't want you to act on. Tener el Espíritu de verdad es saber dónde está el blanco y es ir directo a él. No, having that Spirit of truth is knowing where that point is, where to go towards it. Quien no tiene el Espíritu de verdad está tirando piedra a todo lo que ve sin darle al objetivo. And those who don't have the Spirit of truth are just throwing arrows or pointing it in different directions. Pero cuando el Espíritu Santo te revela la verdad, but when the Holy Spirit reveals you the truth, tú comienzas a darte cuenta qué es lo verdaderamente importante en la vida y qué es solamente vanidad de vanidades. That's where you begin to understand what's truly important in life and what's just pure vanity. Debe ser muy triste aún vencer en la vida y después de vencer entender que lo que obtuve no sirve para nada. It must be sad to conquer something and then realize that what you conquered really is nothing. La razón, nunca tuvo el Espíritu de verdad. And the reason is they never had the Spirit of truth. El Espíritu de verdad puede hacer que un hombre o una mujer dejen de hacer muchas cosas para concentrarse en algo que a nadie le importa. The Spirit of truth can even make a man or a woman just concentrate on something that at the end is really worth nothing. Pero eso que a nadie le importa puede ser lo que verdaderamente le dé el éxito y la felicidad. That no one cares about, but that can actually give them the victory. Yo he visto en mi experiencia, he visto dos tipos de hombres actuar en torno a esto. I've seen in my experience two men act in this, in regards to this. Y estoy hablando en términos espirituales, no en términos de manejo de su casa, de su familia, de su vida. And I'm not talking about in terms of spirit, but in their way of living in their home, in their life. Hubo un muchacho que conocí en Medellín, de esos muchachos que son como superdotados. And I got to know this young man in Medellin who was very smart. Todo lo que usted le decía se inventaba algo con un ingenio sobrenatural. Everything you said to him, he had a response, some genius idea. Pero era que lo dejaba uno asombrado, la forma como creaba cosas de la nada. He would leave you surprised the way he formed things out of nothing. Tenía su esposa y tenía un hijo. He had his wife and a son.
Ese hombre nos sorprendía con su inteligencia, pero vivía una vida desastrosa. He surprised us with his intelligence, but he lived a disastrous life. De todos los trabajos que conseguía, lo echaban. Every job he had, he was fired. No voy a decir por qué, seguramente puede haber muchas razones, pero yo interpreto que era esa seguridad que en cualquier parte él podía hacer algo. I don't know why, but I'm sure that maybe it was that secureness that in him that he would be able to get anything he wanted. Pasó el tiempo y ese hombre me contactó hace tal vez unos dos años, me contactó por Facebook. And time passed and he came in contact with me through Facebook. Y después de todos esos años sigue siendo la misma persona inestable de siempre con toda esa capacidad de él. And after all those years he continues being the same person, unstable with all those capacities. Pero yo he conocido gente al contrario. But I've also met people who are contrary to him. No voy a darle ningún ejemplo específico, pero he visto gente. I won't give a specific example, but I've seen people. Hombres que no tienen como mucha capacidad para nada. Men who don't have much capacity for anything. Se consiguen trabajo de vigilante de una compañía. They find a job as a security guard of a company. Pasa por tonto porque ahí está pegado de esa vigilancia. They look like a fool because they're just there as a security guard. Pero ve uno que ese vigilante, 30, 40 años, levanta su familia, consigue casa y toda su familia es exitosa. But then you see that man, he brings up his family with their house and they look very successful. No estoy diciendo que usted encuentre el ministerio de ser vigilante de una empresa. No es eso lo que le quiero decir. I'm not trying to tell you that you find that ministry being a security guard of a company. ¿Cuál es la diferencia entre las dos personas? But what's the difference between those una two con people? Gran capacidad y otra sin capacidad. One with a great capacity and the other with none. Pero el que tiene capacidad no sabe qué es lo que Dios quiere de su vida. But the one with the great capacity doesn't know what God wants for his life. Mientras que el otro se consiguió un trabajito y dijo, Señor, ayúdeme aquí que yo me manejo bien. But the one who without the capacity said, Lord, help me with this job and I can move forward. Cuando tú tienes el espíritu de verdad, tú encuentras verdaderamente lo que Dios quiere que tú hagas. When you have that spirit of truth, you find that what the Holy Spirit wants for you. Vas a dejar de pelear batallas que no tienen ningún sentido para ti. You will stop fighting battles that have no meaning for you. Y te vas a dedicar a pelear las verdaderas batallas que te harán un gran general vencedor en las manos de Dios. And you'll be able to fight the true battles that will make you a conqueror in the hands of God. Necesitamos ese espíritu de verdad. We need that spirit of truth. Necesitamos gente que tiene contacto con el Espíritu Santo y sabe lo que Dios está planeando para su vida. We need those people who always have contact with the Holy Spirit and know what he has for them. Necesitamos lives. Ese espíritu de verdad para infundirlo a nuestros hijos. We need that spirit of truth so we can put it into our children. Para que nuestros hijos no estén experimentando toda la vida, sino que sepan qué es lo que Dios tiene con ellos. So that our children aren't experimenting through life but know what God has for them. Y se enfoquen en lo que Dios ha dicho. And they can focus themselves on what God has said. ¿Qué preferiría usted? What do you prefer? ¿Un hijo que sea el gran médico de Toronto pero sea un fracasado? You want your son to be a great doctor of Toronto but be a failure? ¿O que tal vez que su hijo sea el zapatero de más renombre en Toronto y que todo el mundo lo respete por su trabajo de zapatería? Or be a shoemaker just here in Toronto but everyone respect him and honor him? ¿Qué hace la diferencia? So what makes the difference? Saber para qué te hizo Dios. Know why God, what you were made for, God. Cuando tú tienes el espíritu de verdad, tú vas enfocado en lo que Dios dice. When you have that spirit of truth, you go focused on what God says. Tú ves a otros que corren y te ganan. You might see some that run and will beat you. Y hasta se burlan de ti. And they even make fun of you. Pero es que ellos no saben dónde van, tú sí sabes dónde vas. But the thing is, they don't know where they're going. You know where you're going. Y escúchame este último principio que te doy del espíritu de verdad. Now listen to this last principle that I give you through the spirit of truth. El espíritu de verdad en un ser humano puede hacer en un instante lo que todo el espíritu humano no puede hacer toda la vida. The spirit of truth can do in you in an instant what the human cannot do within you in an instant. Asegúrate de la voluntad de Dios. So be sure of the pide ese espíritu, truth of levanta God. Tu mano. Esto es vital para nosotros en la carrera que tenemos que librar aquí en Toronto. This is for all of us who are always running around. Levanta tu mano, dile life. Espíritu Santo. Lift your hand and say Holy Spirit. Dame espíritu de verdad. Give me that spirit of truth. Quítame la orfandad. Take away all orphanage. No quiero como un huérfano estar dependiendo del que me dé un plato de comida en la vida. I don't want to be like an orphan waiting for you to give me a plate of food. Quiero caminar como un hijo de un padre que me ciñe y me muestra el camino. I want to walk like a son of a father who enséñame will always keep la senda. Me upright. Show me the way. Amén. Amen. Escúchame. Esto de la orfandad es terrible del cristiano. Listen to me. This act feeling of being an orphan is sad in the Christian life. ¿Por qué nos compara con huérfanos al que no tiene ese espíritu? Why are we compared to that as an orphan to porque those who don't have a spirit? Porque un niño que no tiene un papá que lo guíe va a hacer lo que le venga al antojo.
because a child that does not have a father to guide him will do whatever they please. Pero cuando un papá empieza a ver al hijo, but when a father sees their este muchacho child, tiene habilidades para tal cosa, this son or daughter has abilities for this, ¿qué comienza a hacer el papá? So what does the father do? Lo comienza a alinear por ese lado. He will start directing them, putting them in the right muchacho way. Es bueno para las matemáticas, lo comienza a meter, seguramente va a ser un ingeniero. So this son or daughter is good for mathematics. Okay, viene un muchacho que no es capaz de sumar 2 más 2, que usted tiene que ser ingeniero, ahí lo va a matar. A child that's not able to add 2 plus 2 and you start pounding them, you're not. O el muchacho va a comenzar a ver en televisión y todo lo que ve en internet o en televisión es lo que él quiere ser en la vida. Or there's a child that will, everything they see on TV or internet, that's what they want to do in life. Es tan serio esto que en Oriente a los hijos les ponen nombres de acuerdo a la visión que los padres tienen para esos hijos. This is so serious that in the Orient, the parents put a name on their children of what they want of their children. Necesitamos el espíritu de verdad. So we need that spirit of truth. Nosotros no tenemos que hacer muchas cosas en la vida, solamente hacer lo que Dios quiere que hagamos, esa es nuestra felicidad. We don't have to do much in life, just do what God wants us to do. Que otros se encargue de ganar en Hollywood, que otros se encargue de ser Messi, yo me encargo de ser lo que a mí me toca. Eso, esta es mi felicidad. ¿Cuántos dicen amén? That everyone else can worry about being a famous or being a famous soccer player, we'll just be in charge of doing what God wants us to do. Y hay mucho más espíritus, por decirlo así, dentro de ese toque del Espíritu Santo. And there's more spirits, as we can say, in that touch of the Holy Spirit. Pero el último que quiero tocar con usted me parece que es vital para poder ser más que vencedores. But there's one, the last one I want to teach you, that's more vital and make you more conquerors. Es tener el espíritu de humildad adentro. Is to have that spirit of humbleness. Una persona que tiene espíritu humilde es una persona lista para que Dios le abra todas las puertas. Person who has a humble spirit is a person who's ready for God to open the doors. Y una persona con espíritu humilde, los hombres mismos le abrirán las puertas por su humildad. And even a someone who has that humble spirit, even man will open doors for them. Isaías 57:15. Isaiah 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. For this is what the high and exalted one says, he who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Note que Dios levanta al humilde. Dios levanta al humilde. Just notice that God brings up the humble person. Dice que él hace vivir el espíritu de los humildes. He says that he brings up the spirit of the humble person. Una persona con una actitud humilde siempre tendrá el favor de Dios. A person with a humble heart will always have God's favor. Una persona con soberbia se tendrá que enfrentar él solo con todo lo que él dice tener y ser. A person with a prideful heart will always have to confront everything that they say on their own. El Espíritu Santo nos ha dado una herramienta en la humildad que es poderosa. And the Holy Spirit has given us a true tool that is powerful. ¿Cómo viene este espíritu de humildad? How does this spirit of humbleness come? Puede venir de varias formas. It could come through many ways. La primera y la más dura es cuando aprendes humildad a raíz de tu soberbia. The first and harsh one is learning that humbleness through your pride. Y es que Dios toma al soberbio y lo humilla. Is that God takes the prideful and he submerges them. Así que esa es la primera forma de trabajar un espíritu humilde. Sigue con tu soberbia que Dios te va a sacar humildad. That's how we work with humble people are worked with. Continue with your pride and God will humble you. ¿Cómo te la va a sacar? Apunte golpes. And how will he take that out of you? Literally through hits. Pero hay otra forma. And there's another way. La otra forma es tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Another way is having a tight relationship with the Holy Spirit. Dejar que, entre comillas, el Espíritu Santo con su crueldad amorosa te desnude lo que eres por dentro. Is by allowing the Holy Spirit to bring out what you have inside of you. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa todos los días y a toda hora. I don't know if this happens to you, but it happens to me all the time. A veces tengo actitudes hasta de super santo con Dios, ¿no? Sometimes I have the attitude of the Holy One before God. Cuando encuentro todas esas razones de santidad dentro de mí, when I find all those reasons of holiness in me, el Espíritu Santo me daña la fiesta. The Holy Spirit comes and ruins the party for me. Me desarma y muestra las verdaderas motivaciones que hay en mi corazón. He disarms me and shows me the true motivations that are in my heart. Y entonces aparece una buena salida.
And then a good way out comes. Actitudes religiosas ante el Espíritu Santo. A religious attitude before the Holy Spirit. Así no se trabaja la humildad. But that's not how we work with humbleness. La forma de trabajar la humildad es que cuando el Espíritu te desnuda por dentro, tú le digas, estoy de acuerdo, ayúdame. It only works when the Holy Spirit comes no and brings it out. No pelees contra el Espíritu. Don't allow that the Holy Spirit. Todo el que pelea contra el Espíritu pierde la capacidad de ser humilde. Oh no, don't fight with the Holy Spirit, because every time you fight with the Holy Spirit, you lose. La humildad no es una actitud hacia otros, es una actitud hacia Dios. Humbleness is not an attitude towards others, it's towards God. Usted sabe que hay gente que parece humilde. You might know people who seem pero humble, son soberbios ante Dios. But they're prideful before God. Mientras que el que es humilde ante Dios no tiene que trabajar nada de humildad ante los hombres. While those who are humble before God don't have to worry about working hard, being humble before people. Sale limado de la presencia de Dios y sabe lo pequeño y lo poco que es humanamente. They come out well filed out through God and know what little thing they are. Y después de que el Espíritu Santo le ha mostrado todo lo que tiene adentro de podredumbre. And once the Holy Spirit shows them all the rotting that's in them. Lo más lógico es que pueda mirar a los demás como superiores a ellos. The more simple way they can do, easy thing they can do is looking at others greater than them. Todo el que mira a alguien por encima del hombro es porque no ha podido mirar al Espíritu Santo en intimidad. All those who look at others highly, of themselves highly than others, then they haven't been able to see the Holy Spirit. Este texto de Isaías me gusta porque hablando de humildad Dios dice, yo soy el alto y el sublime. I like this verse in Isaiah because it talks about, it says, I am the high and exalted one. Y dice que él habita en las alturas, en la eternidad. And it says that he lives in the high and the holy places. Es el más santo de todos, dice allí. He is the most holy one, it says there. Pero así todo, él mires a los humildes. But he still sees us all humbly. No, Dios podría decir, yo soy grande, yo me miro entre los grandes. God could even say, I'm great and I see myself greater. Yo que soy el más grande, yo miro a los humildes. He says, I am that high, I'm higher. I see myself so humble. Isaías 66, 1 y 2 nos ayuda un poco más. Now Isaiah 66, 1 to 2. Note que viene la misma temática. Dios va a hablar de humildad y primero habla de su grandeza. Now first he talks about his humbleness, now he talks about his greatness. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Wow. This is what the Lord says. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. Dios dice que el hombre no tiene por qué darle nada a él porque él todo lo ha hecho con su propia mano. God says that man doesn't have to give him anything because he gave man everything with his hands. Es decir, yo no necesito nada de nadie ni espero que nadie me dé nada a mí, dice Dios. In other words, he's saying I'm not expecting anything from anyone and I'm not expecting anyone. Pero allí dice algo, dice pero. But there's something it says. Diga conmigo, pero. It says, but. Diga conmigo, pero. Say with me, but. O sea, Dios dice, yo soy el dueño de todo, yo lo hago todo, pero. He says, I'm the king, I'm the owner of everything, but. Toda mi grandeza termina cuando veo a un humilde. All of my greatness finishes when I see someone humble. Cuando veo a un humilde, me da ganas de que alguien haga algo por mí. When I see someone humble, I want to do something for them. Dice que él mira al que es pobre y humilde de espíritu. Says that he looks at those who are poor and humble in the spirit. ¿Qué es ser pobre de espíritu? What is to be poor in the spirit? Que algunos han interpretado muy mal ese pasaje. Some people have interpreted that en passage wrong. En la bienaventuranza habla de los pobres de espíritu. It talks about the poor of the spirit. Okay. ¿Qué es ser pobre de espíritu? But what is it to be poor in the spirit? En otra versión de las bienaventuranzas no habla de ser pobre de espíritu, sino mendigo de espíritu. In other translations it talks about doesn't talk about being poor but being like a esa es la verdadera beggar. Humildad. That's the true humbleness. Una persona que se siente pobre adentro. Someone who feels poor on the inside. Que sabe que él no tiene cómo llegarle a lo que Dios espera. They know that they can't get to what God is expecting of them. Algunos se van a estudiar la Biblia para volverse ricos de espíritu. Some people just study the Bible so they can become rich in the spirit. Y cuando te vuelves rico de espíritu, Dios no te mira. And when you become rich in the spirit, God won't look at you.
Porque Dios mira es al pobre, al que sabe que no tiene lo suficiente para agradar a Dios. Because God looks at the poor knowing that they don't have enough to please God. ¿Qué es la humildad espiritual? And what is the spiritual humbleness? Es una pobreza interna donde reconozco que no tengo lo que Dios espera de mí. It's that internal poverty knowing that I don't have anything that God expects from me. Es por eso que me da miedo todos estos crecimientos humanos. Crece, crece como persona. That's why I'm afraid of this human growth. Lo mejor es que crezcas en el espíritu. It's best that you grow in the spirit. Y que humildemente sepas de tu pobreza y de tus necesidades internas que no puedes tú mismo suplir. And that you humbly know of your own poverty that you have inside, your lacks that you need. ¿Cómo se sabe que alguien es humilde en el espíritu? How do you know if someone's humble in the spirit? Ahí lo dice facilito. And there it says very clearly. Nosotros complicamos mucho la Biblia. ¿Qué es eso? What is that? We complicate. ¿Qué es alguien humilde espiritualmente? What is to be humble spiritually? Alguien que tiembla la palabra. Someone who trembles before the word. Que cuando Dios dice, se le acaban todas las razones y todos los conocimientos. That when God says something, then every other knowledge and reasoning ends. No es el que oye la palabra para interpretarla a ver cómo le cuadra a su vida. It's not someone who hears the word and tries to interpret it so it can be. Sino aquel que oyendo la palabra tiembla y dice, me da solo temor tratar de hacer algo para acomodarla a mi propia mente. Is that someone who hears the word and they tremble and they even fear of trying to put it into their own way of living? Tú y yo somos parte de una generación vencedora. You and I are part of a generation that conquers. Escúchame, yo quiero que tú lo tengas claro. I want you to have this clear. Aunque esté frío como está y cargada de nieve la ciudad. Even if it's cold and full of snow. Aunque haya días en que no quieres luchar y trabajar, tú sigues siendo la pieza vital de Dios para este tiempo y este lugar. Even though there's days you don't want to work and fight, you are that important piece. La clave que Dios te da es recuerda, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. The key that God wants you to remember is to it's not by might, not by power, but by my spirit. Si entendemos eso, trabajaríamos más por obtener esta fuerza espiritual que todo lo otro que nos da nuestra fuerza humana y los ejércitos humanos que tenemos. If we were to understand this, we would be able to receive that strength that gives us more over than the strength, the human strength. ¿Cuántos desean ser más que vencedores? How many of you want to be more than conquerors? No lo intentes sin el espíritu que no lo vas a lograr. Don't try to do it in the spirit because you won't want to accomplish. Tú sin el espíritu tú puedes lograr ser un emigrante que consigue plata. You without the spirit you can try to just be an immigrant without money. Desdichado con una familia desdichada. With just a family thrown away. Pero si lo quieres hacer al estilo de Dios. But if you want to do it in God's way, God's style. Tu fuerza y tu ejército sobra. Your strength and your army is se requiere del espíritu de Dios. They require the Holy Spirit. Y créame, para mí esto es un reto. And believe me, for me this is a challenge. ¿Por qué le digo que es un reto? Why do I say it's a challenge? Porque cuanto más tú aprendes de Dios, más tendencia tienes a confiar en lo que sabes. Because the more you learn of God, the more tendency you will have to trust in what you know. Y esa es la clave de ser derrotado. And that's the key to be defeated. Cuanto más Dios nos dé algún tipo de victoria, más hay que pensar que no es con fuerza, que no es con ejército, es con su espíritu. The more victory God gives us, the more we have to think and understand. It's not by might, not by power, but by His Spirit. Terminamos con este texto de 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. We finish with this verse, 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 5. Este texto lo escribe Pablo después de haber ido a Atenas. This verse, Paul writes it after going to Athens. Les cuento la historia rápido. Pablo fue a Atenas y predicó en el Areópago, el lugar de los grandes filósofos. So I'll explain quickly. Paul went to Athens and he spoke to many philosophers. Se convirtió en aeropajita y lo sacaron. Le dijeron, después te oiremos. Le fue mal al hombre. And they just pushed him aside and said, we'll listen to you later. Lo curioso es que Pablo era un filósofo. The curious thing is that Paul was a bit prideful. Yo creo que el sueño de Pablo era pararse de ese aerópago y hablar de lo que él creía en el evangelio que él seguía. I think his dream was to stand in front of all of them and talk about what he believed. Y cuando fue, predicó allí y predicó con mucha capacidad humana. And when he went there, he preached with many human capacities. Ahí está escrito en el libro de los Hechos su gran predicación. Caminando por vuestras ciudades, veo que sois altamente religioso, como uno de vuestros poetas, dice. O sea, da todo un despliegue de todo su conocimiento filosófico. We see it in the book of Acts, giving all of his philosophical knowledge. Y cuando habló de la resurrección le dijeron después te oiremos. And then after they heard of him they said, oh, we'll listen to you later. Se fue tan fracasado que se fue a Corinto.
He went so defeated that he went to que es donde, Corinos. Donde escribe esto. That's where he writes this passage. Y como les he comentado en otras ocasiones, se fue a Corinto y se fue a templar carpas, se dedicó a trabajar secularmente. And he went to Corinthians to work in a secular job. Y después volvió a la sinagoga los días de reposo. He went back to the synagogue in the day of rest. Y después del tiempo volvió otra vez al ministerio. And then after within time he went back to the ministry. Él había fracasado cuando lo intentó en su fuerza y con su ejército. He was defeated when he tried to do it in his own intent. Y se va a Corinto, donde abre una gran iglesia. So he goes to Corinthians where he opens a great church. Y entonces, después de que se va de Corinto, les escribe estas palabras. And after he left Corinthians, he writes these words. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Cuando uno lee al apóstol Pablo, sabe que es un hombre que tenía mucho de Dios. When we read about the Apostle Paul, we knew he was a man of God. Se dice que él escribió la carta a los Hebreos, que es la carta más profunda en conocimiento del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto. He said that he wrote the book of Hebrews and it was the most profound of the Old Testament and the New Testament. La carta a los Romanos, que es un despliegue de toda lo que es la raza humana en su relación con el pecado y con Dios. Even the book of Romans, which is a whole teaching of the human race with God. Ese hombre sabía demasiado. He knew a lot. Pero ¿sabe qué nos está diciendo? But you know what he's telling us here? La clave de mi ministerio no estaba en mi palabrería, sino en Cristo y en este crucificado. He's saying that the key to my ministry was not in just my words, but in my act towards God and the Holy Spirit. Y cuando prediqué en Corinto, lo hice bajo el poder del Espíritu Santo. And when he preached in Corinthians, it was under the power of the Holy Spirit. ¿Quieres saber la diferencia entre actuar en tu forma o actuar en la forma del Espíritu Santo? Do you want to know the difference of acting in your own way or acting in the way of the Holy Spirit? La iglesia más grande que se abrió en Asia Menor, que se abrió, no hablo de la Antioquía que salió de la diáspora, sino la que se abrió, la más grande, fue la de Corinto. The greatest church that was opened in Lower Asia was the Church of Corinthians. ¿Y dónde está la iglesia de Atenas? And where is that Church of Athens? No pudo abrir iglesia en Atenas. He couldn't open a church there. Porque no es con fuerza. Because it's not with. Ni es con ejército. It's not with might, es not con by mi power, espíritu. But by the Spirit. Si tú quieres tener resultados como los de Atenas, sigue usando tu capacidad. If you want to have results like Athens, then keep using your own capacities. Si quieres tener resultados como los de Corinto, haz lo que hizo Pablo en el poder del Espíritu Santo. If you want to have results like Corinthians, then do like Paul did. With the power of the Holy Spirit. ¿Cuánto desean hoy decirle, Espíritu Santo, te necesito y necesito que me ayudes? How many of you want to say, Holy Spirit, I need you and I need you to help me? Necesito la fuerza de tu santidad en mi vida. I need the strength of your holiness in my life. Necesito la fuerza de tu amor. I need the strength of your love. Necesito la fuerza de tu sabiduría eterna. I need your strength of eternal knowledge. Necesito la fuerza de tu verdad. I need the strength of your truth. Y necesito la fuerza de un carácter humilde. And I need the strength of a humble character. Colócate de pie, yo quiero orar por ti. Please stand, I want to pray for you. Yo